Chacal para que me escupa. My turn. Lorera. Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes. Y yo soy David Chimal. De Chanona y Chimal. Y nosotros estamos aquí en Zona Rosa para hacer unas preguntas súper buenas para ver qué prefiere la gente, Chacal o mi rey. Y tenemos a dos prospectos de los cuales pues la gente tiene que votar por cuál decide. Maluma va a estar en la categoría de mi rey ya. Ay, no. ¿De mi reina? No, va a estar de mi rey. Mi reina pasiva. Y pues por del lado de Chacalandia a Bad Bunny. ¿Ustedes a quién prefieren, Chacal o mi rey ya? Ay, yo preferiría Bad Bunny, la verdad. Yo Chacal siempre sobre todas las cosas. Yo también, mana. Ya, dos votos para Bad Bunny. Comenzamos, ¿no? Comenzamos. ¡Listo! Hola, ¿te podemos hacer una pregunta súper fácil? Súper fácil. A ver, vente. ¿Cómo estás? Nada. No, no vamos a tardar nada. ¿Tampoco estás aquí trabajando? No, después de la chamba. ¡Eso! Lo que se pueda ofrecer. ¿Tú qué prefieres, Chacal o mi rey? Pero tenemos, de cada categoría tenemos a un personajazo. Entonces, de mi lado tenemos, por lado de los chacales, a Bad Bunny. Del lado de los mil reyes tenemos a Maluma. ¿A quién prefieres? Maluma. ¿Por qué Maluma? Porque Maluma está lindo. Me está bonito, ¿no? El hecho de que sea medio chava me sigue gustando. ¡Eso! Sí, vean así de dónde viene el sexapil de la Maluma. Pero bueno, está hermoso. O sea, el muñecón no se le va a quitar, pero ahí está. Bad Bunny, no, Monch. Aparte no me gusta cómo canta. Tote y todo. ¿Ah, sí? No, habrá que ver, a ver si es cierto. Qué desperdicio, ¿no? Bueno, un besito nada más. Gracias, amiga. No, ¿de qué? Pásala bien. Mucha chamba este 2020. Hola, me llamo Azul Celeste. Azul Celeste. Ay, ¿y por qué no Azul Rey? Ay, sí. Diga, del lado del Chacalandia tenemos a Bad Bunny. Ok. Y del lado de los Mirreyes tenemos a Maluma. Ay, ninguno. Me gusta un chacal del Peñón, esos están muy jodidos. A mí me gustan norteños y güeros. Yo vengo de Tijuana, entonces estoy muy acostumbrada a hombres. Cámara, chido, carnal. Pero si tuviera que escoger, creo que me quedaría con Maluma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es más macho Maluma o qué? Y ahora sí, es más chacal, amiga. Pero es que eso no lo voy a entender cuando me hable. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, buena, ¿y tú? Perra. Eso. Estamos preguntando a la gente, pues, ¿qué prefieren, Chacal o mi rey? Entonces, quisiéramos ver cuál es tu opinión, ¿verdad, mana? De Chacales tenemos a Bad Bunny. Ajá. Y de mi rey tenemos a Maluma. Allá está Maluma. Maluma. ¿Por qué Maluma? ¿Por qué? A mí no me gustan los chacales. Bad Bunny, no mucho. Vas con ellos a lugares bien feos. No sabes si vas a salir viva. Y número 3, tiene novias, exnovias muy locas. No quiero que me peguen. ¡Cámara! ¡Chido, carnal! Oh, soy más fan de los Mirreyes. ¿Quién crees que levanta más entre las viejas y entre los güeyes? ¿Maluma o Bad Bunny? Pues el Maluma, ¿no? Pues tiene más flow, tiene más estilo. ¿Tú te consideras chacal? No. Qué desperdicio, ¿no? Bueno, un besito nada más. Pues, no, pues yo no me considero así como chaca, fresa, bueno. Simplemente soy yo. ¿Una rosa como que levanta más? Pues un mi rey, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Mi rey Maluma? Bad Bunny. ¿Qué? ¿Por qué? No sé, me gusta más que Maluma. ¿Más qué? Ay, es hermana, amigos. O sea, amigas, dense cuenta. ¿Y Bad Bunny qué? O sea, ¿qué te inspira? Ah, ¡eso! ¿Qué crees que te haría? De todo, man. Yo digo que sí, te haces un licuadito y todo. No. ¿Te gustó? Oye, ¿qué prefieres? ¿Chacal o mi rey? Mi rey, 100%. Okay. ¿Maluma? Ajá. ¿O Bad Bunny? ¿O Bad Bunny? Ay, Bad Bunny, 100%. Es Team Chacal. Bueno, sí, un poco más. Ay, no sé, pero esos labios, o sea, uff. Ay, los sí, labios. Sí, perra. Ah, tiene unas cejas bien bonitas. Escribe o sea, es bien bonito. Sí, sí. Compone sí. Bien padre. Y tan mirada, dice. ¿Qué te gustaría que te dijera Bad Bunny? Ay, pues no sé. ¿Cuándo nos vemos? ¿Y a qué hora nos vemos? Y a Maluma, ¿por qué dices que no? La neta no me cae bien. Perra no come perra, dice. Exacto. Perra. ¿De qué prefieres? ¿Mi rey Maluma o Chacal Bad Bunny? Pero velos, maná, velos para que se te antojen. Acá, ah, sí, allá. Maluma. Maluma. Yo pensé que iba a decir que Chacal. ¿A poco eres activa y todo? Yo soy
¿Qué te digo? El hecho de que sea medio chava me sigue gustando. Te iba a quedar así yo. ¿Y a Bad Bunny por qué no? Bad Bunny, no mucho. ¿Por qué crees que te dicen que es la más inventada? No sé, ¿me veo como inventada? Poquito, ¿eh? Yo digo que sí. ¿A qué te dedicas, Axel? Pues, ahorita estudio. ¿Chichifeando cuánto llevas aquí? Chichifeando como... Parándote aquí en Hamburgo. ¿Cómo que no? Ay, yo. ¿Cómo que no están chichifeando aquí, güey? Yo pensé que todas estaban paradas porque estaban chichifeando. Y no. Maluma, obviamente. ¿Por qué? Porque es guapo. Pero chava con chava no va. ¿Y luego qué van a hacer? Te van a poner a cantar así, la guadalupana. Confirmado. Güey, se está arrasando Maluma y tú decías que no. Yo pensé que no, que éramos chacaleros aquí, ¿no? Sobre tú, ¿quién crees que levante más? ¿Un mi rey como Maluma o un chacal como Bad Bunny? Bien. ¿Maluma o un chacalán guapo? ¿A mujeres o hombres? Pues de los dos. De los dos yo creo que Maluma. Porque todavía se ve como más misterioso y Bad Bunny se ve sí, muy chaca. ¿Tú cómo te consideras, chacal o mi rey? ¿Y qué tal te va en el ligue? Ninguna de las dos y pues cuando le echo ganas, bien. No, pero si le das para acá es más chacal, si le das para acá es más mi rey, ¿para dónde se inclina más la balanza? Tal vez un poquito más fresita. Qué desperdicio, ¿no? Bueno, un besito nada más. ¿Jalarías más de chacal? Yo, o sea, inténtalo una vez. ¿Sí? Entonces lo voy a intentar. Ajá. ¿Qué les parece? Hoy lo intento, a ver cómo me va. Un día con pants así gris y ush. Ah. ¡Oli! Hola. ¿Cómo te llamas? Enrique. Kika. Oye. Kika. Mi rey Maluma... ¿O chacal Bad Bunny? Ay, Bad Bunny. ¿Por qué? Está más rico Bad Bunny, que se case conmigo. Perra. ¿Qué será que te hiciera Bad Bunny? Que no me gustaría que no me hiciera. Que me haga... Perra. Si él te pudiera escribir una canción, ¿cómo se llamaría? A mi amor. ¡Ay! Es romántico. No tiene límites. Soy romántico. ¿Sí te gustaría que te pidiera con todo y anillo y así? Ay, pues sí, obvio, que vean que va a tener dueño. ¿Y va a salir de blanco? Sí. Qué cínica. Prefieren chacal o mi rey. De los chacales tenemos a Bad Bunny. Y del lado de los mi reyes tenemos a Maluma. ¿Tú qué prefieres? Ay, pero Maluma no es muy mi rey. Ay, pero es el que hay. Ok, escoge. Me quedo con Maluma. Que Bad Bunny no me da. ¿No te da? Que no te da. No me da nada. Y Maluma que sí te sí, da. Sí, no, pues está bien guapo, velo. Pero, ¿no te importa así que sea chava? No, ¿por qué? Como no hay problema de estacionamiento, pues no hay problema. Estoy muy bien, me llamo Tabata. Desde ahora me voy a llamar Tabata. Lorena, eres Lorena. ¿Tú qué prefieres? ¿Un chacal como Bad Bunny o un mi rey como Maluma? Ay, no sé. Yo creo que, bueno, ya, sí. A un chacal. Porque al final sí se fue para allá. Para que me cargue, pues sea más rudo. Que sí, mana, es lo que queremos. Las mujeres, así como nosotras latinas, es lo que buscamos. No que las otras quieren un Maluma, ¿para qué? ¿Para que le haga la decoloración o qué? Para que sí. Se saquen así los rayos puntas así con la boca. Amiga, ¿cómo estás? Muy bien, aquí hosteando un rato. Para levantar más de uno, porque una puede, ¿sabes? ¿Tienes con objetivo de la noche? Unos 30. Unos 30. No, uno de 30 para arriba, para que me pueda mantener. Tú buscas sugar, hermana. Sabes, preciosa, una no se va a pagar sola todo. Es una pura chava igual pura, que tú. Pura bebé, pura baby. ¿Cómo te llamas? Tavo. Tavo, la Taba. La Taba. Oye, Taba, la pregunta de hoy, para lo que venimos, chencha. ¿Qué prefieres, mi rey Maluma o chacal Bad Bunny? Acá está chacal. Chacal, para que me escupa. Amén. Porque si no hay gargajo, no funciona. Si no, imagínate, entra y raspa, no, pues. Como que si sí, dando mis secretos, pues la va a dejar que. Los hable. Secretos hablan de ti. Le dicen la faraona. Te está doblando todo, mana. Estamos, sí, por si sacamos a Chanona, ya tenemos a una, mana. Tienen a la Tabata. Todas las chavas escogen al Maluma. Ya sé, ¿para qué? Pues por el dinero, nada más. Ay, o Bad Bunny también está pesudo. O porque, pues, el Maluma pinta las uñas muy bonito, yo creo. El Yelich te lo maneja bien. La aplicación gratis, la muy mamona. Ay, pues que ganó la Maluma, tú. Mana, o sea, que tú sí andabas entrando en la contienda de chavas. Ajá. Tú ganarías. Yo podría levantar entonces. Maluma que de... Cada que uno decía, nosotros decíamos como de what the fuck, ¿por qué? Pero nosotros preferimos a Bad Bunny, entonces
como que se empieza como a equilibrar la balanza, ¿no? Ajá, nuestro voto pesa más, la verdad. Entonces gana Bad Bunny. Ajá, que gane Bad Bunny, la neta. Oigan, manas, por favor vayan a las redes sociales de Chimal. ¿Dónde te pueden encontrar? En Chimalo con triple O y también recuerden en Charona y Chimal. Y pues Charona le mandamos un saludo. Pero por fin ya se fue a hacer así una limpia, así a Chalmita y todo. Y ya regresará pronto renovada. Dicen que se va a bañar 2020. Con lodo. Dicen que se va. Para que se le quitaran las espinillas. Oigan, no se les olvide suscribirse a mi canal, picarle la campanita para que les llegue el alerta en cuanto yo suba un nuevo video. Comentar evidentemente ustedes a quién prefieren y por qué no. Que Chacal como Bad Bunny, que mi rey como Maluma. Comenten, queremos debatir y platicar con ustedes. Y pues vayan también a nuestras redes sociales. Y si quieran que otros podríamos así preguntar en el siguiente video. Ay sí, por favor pongan más sugerencias. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Bye. Bye.